Muy bien, pues nada. Buenas tardes. Empezamos sesión de pleno ordinario de fecha 29 de noviembre de 2018 con 5 puntos en la parte resolutiva para aprobación, más 3 restantes y ruegos de preguntas en lo que es la actividad de control de la acción de gobierno. El punto número 1, como siempre, es la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Hay alguna observación? Pues la damos por aprobada por unanimidad. Punto número 2 es el acuerdo de fiscalización previa limitada, dictaminado en la pasada Comisión de Hacienda. Tiene la palabra la señora secretaria. Sí, visto por la Comisión de Hacienda, Régimen Interior y Servicios, celebrada el pasado 22 de noviembre y con el voto a favor de los señores Lagüens y Gairín por el Grupo Popular, con el voto favorable de la señora Betorz por el Grupo Socialista y con la abstención del señor Monclús por el Grupo Aragón Si Puede. Dicha comisión propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar la adopción del régimen de fiscalización e intervención previa limitada, de acuerdo con los requisitos básicos en materia de gastos y obligaciones, en el que los elementos a comprobar serán los requisitos establecidos en las bases que obran en el presente expediente. Gracias, señora secretaria. Indicar también que se han incorporado las observaciones que hizo Gema, al hilo del estudio y dictamen de este asunto. Por lo tanto, pasamos a... ¿Hay alguna intervención? Antonio. Bueno, nosotros en la comisión nos abstuvimos y ahora vamos a votar a favor, pero simplemente para facilitar la labor a la secretaría interventora. Gracias, Antonio. Sí, así lo comentó en la comisión. Es un procedimiento abreviado, simplificado de lo que es la fiscalización y el control de los ingresos y los pagos. Por lo tanto, evidentemente, pues todo va orientado a facilitar la gestión técnica de intervención. Muy bien, pues pasaríamos a la votación. ¿Votos a favor? Pues queda aprobado por unanimidad. El punto número 3 es la concertación de una operación de crédito a corto plazo, póliza de tesorería para el ejercicio 2019. Tiene la palabra la señora secretaria. Sí, igualmente, visto por la Comisión de Hacienda, Régimen Interior y Servicios del pasado 22 de noviembre y dictaminado por unanimidad, dicha comisión propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. En primer lugar, adjudicar a la entidad CaixaBank S.A. la concertación de una operación de crédito a corto plazo por un importe de 440.000 euros, en las siguientes condiciones. La duración de esta operación está determinada por 12 meses. El tipo de interés es un Euribor con una referencia trimestral más un diferencial de 0,36, resultando un TAE del 0,044%, así como una comisión de no disponibilidad del 0%, del 0,10% anual y unos intereses de demora del interés nominal más el 2% anual. Asimismo, se somete a este Pleno la aprobación de la notificación de esta adjudicación a todas las entidades financieras que han tenido y han tomado parte en el presente proceso. En tercer y último lugar, notificar a la entidad CaixaBank S.A. la adjudicación a su favor de la concertación de esta operación de crédito a corto plazo. Gracias, señora secretaria. Está dictaminado por unanimidad en la Comisión de Hacienda. ¿Hay alguna observación, alguna intervención? Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad el punto número 3. El punto 4 es expediente de modificación aislada número 21 del Plan General de Ordenación Urbana de Graus correspondiente a la unidad de ejecución 4. En este caso, aprobación, propuesta de aprobación inicial. Sí, eso es. Tiene la palabra la señora secretaria. Sí, visto por la Comisión de Medio Ambiente, Desarrollo y Urbanismo del pasado 22 de noviembre, dicha comisión y con el voto a favor del señor Lagüens por el Grupo Popular, de la señora Betorz por el Grupo Socialista y con la abstención del señor Monclús del Grupo Aragón Si Puede, proponen al presente Pleno la adopción del siguiente acuerdo. En primer lugar, aprobar inicialmente la modificación aislada número 21 del Plan General de Ordenación Urbana, que afecta al área de la unidad de ejecución número 4, suelo urbano consolidado, así como en los contiguos de suelo urbano consolidado con objeto de facilitar la gestión para su desarrollo urbanístico y la obtención de terrenos destinados a viales,
en los términos que obran en el expediente. Todo lo anterior queda condicionado a la cesión anticipada de los terrenos destinados a viales, lo que se materializará a través del oportuno convenio urbanístico. En segundo lugar, declarar, en virtud del artículo 77 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición en aquellas áreas cuyas nuevas determinaciones supongan una modificación del régimen urbanístico vigente. Siendo reseñable que esta suspensión se publicará conjuntamente con la aprobación inicial. En tercer lugar, se abrirá un periodo de información pública durante el plazo de un mes. Este trámite se deberá anunciar en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca y en el tablón de anuncios de este ayuntamiento. En cuarto lugar, remitir este expediente completo a las administraciones competentes sectoriales a los efectos de que se emitan los correspondientes informes. Y en quinto y último lugar, que por secretaría se emita certificado en el que se haga constar que el expediente ha sido objeto de exposición al público y se relacionen las sugerencias y alternativas presentadas, así como los informes sectoriales recibidos. Gracias, señora secretaria. Bueno, hay voto particular. ¿Hay alguna intervención? Antonio. Bueno, nosotros también, como en el caso anterior, vamos a cambiar el sentido de nuestro voto y también vamos a votar a favor. Muy bien. ¿Alguna intervención más? Pues pasaríamos a la votación. ¿Votos a favor? Pues que haya aprobado por unanimidad la aprobación inicial de la modificación aislada número 21 del Plan General de Ordenación Urbana. El punto quinto son asuntos de urgencia. Si los hubiera, no constan en este momento. Pasamos ya a lo que es la actividad de control de la acción de Gobierno. El punto número 6 es dación de cuenta de las resoluciones de Alcaldía Presidencia, que como siempre están a disposición en la plataforma de administración electrónica para todos los miembros de la corporación. Y en séptimo lugar, informes de Alcaldía Presidencia. En este caso, dar cuenta de las subvenciones recibidas desde el pasado pleno ordinario. En primer lugar, de la Diputación Provincial de Huesca, aprobación de una subvención del Plan Provincial de Concertación Económica Municipal para el año 2018 y para fomento de empleo, por la que se concede una subvención de 27.963,15 euros. Siguiente subvención. Por la que se resuelve una subvención convocada para la cofinanciación de actividades en materia de juventud durante el año 2018 a través del convenio de colaboración que formaliza la Federación Española de Municipios y Provincias y el Instituto Nacional de la Juventud, y por el cual se concede una subvención por importe de 4.500 euros para el desarrollo del proyecto denominado Empodérate y Emprende, empleo y emprendimiento para jóvenes. Aquí informar que Graus ha sido beneficiario de una de las 30 ayudas que da el Instituto Nacional de la Juventud a través de la Federación Española de Municipios y Provincias para la realización de proyectos de fomento de oportunidades de empleo e iniciativas empresariales para los jóvenes de 16 a 30 años. De todas las ayudas que ha concedido, únicamente dos se han repartido en Aragón, una de ellas de 2.500 euros en un pueblo de Zaragoza y la otra, la de Graus, por importe de 4.500 euros. En 2016, el Ayuntamiento de Graus ya fue beneficiario de una subvención y realizó el proyecto de emprendimiento con jóvenes de gran parte de la comarca. Esta ayuda, la de este año 2018, va a fomentar el emprendimiento, mejora de habilidades sociales e impulso de la ocupabilidad y empleabilidad de los jóvenes del Instituto Baltasar Gracián de Graus. El proyecto ya se está desarrollando desde el 26 de noviembre y hasta el 19 de diciembre de este año. Y se va a impartir en los cursos de cuarto de ESO, primero de bachillerato, formación profesional básica y técnicos de deporte, montaña y escalada, técnicos deportivos de montaña y escalada. Y la participación de los alumnos rondarán los 100 alumnos. Bien, este proyecto, hay que decir para finalizar, que ha sido trabajado en colaboración entre el Ayuntamiento de Graus y el propio Instituto, y la verdad es que ha sido un esfuerzo organizativo y una buena colaboración que ha dado los frutos de la obtención de esta subvención. Continúo con subvenciones, en este caso del Gobierno de Aragón, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas a entidades locales de Aragón en materia de política lingüística para el año 2018. Se concede una subvención por importe de 4.050 euros
para actividades de promoción y difusión del aragonés ribagorzano. Siguiente subvención de la Diputación Provincial de Huesca, subvención para el encuentro de músicas tradicionales del Pirineo por importe de 2.000 euros. Del Gobierno de Aragón, con fecha 27 de noviembre de 2018, el convenio entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Graus para el mantenimiento de la Escuela de Educación Infantil Ninins de Graus desde el periodo de junio de 2018 a junio de 2019, por un importe de 79.300 euros. Y por último, subvención de la Diputación Provincial de Huesca para la concesión de una subvención con cargo al Plan de Obras y Servicios del año 2019, por el cual se concede a Graus una subvención de 100.000 euros. Estas son las subvenciones y los informes de presidencia que hay para este pleno. El punto 8 es aprobación de mociones. No existe ninguna en este momento, ni consta ahora por urgencia. Y por último pasamos al turno de ruegos y preguntas. Bueno, buenas tardes a todos. Bien, pleno rápido hoy, donde los haya. Entonces vamos a entretenerlo un poco con el tema de algunas preguntas y algunas cuestiones que nos gustaría que hoy se trataran en este pleno. El primero de los temas que desde el Grupo Aragonés tenemos es el que, bueno, hace pues el inicio de curso hubo unos problemas en el colegio relativos a lo que es la cubierta, las fugas de agua, las filtraciones, etcétera. Entonces, bueno, como hace ya algunos días que no se nos ha comentado, al menos a nivel de portavoces de grupo, pues cuál es la situación, las últimas gestiones que se han realizado, es más, incluso pues la expectativa que podemos tener en lo que es la reforma integral de esta actuación, esta cubierta en este caso, pues la pregunta es muy sencilla, es saber cómo estamos a día de hoy y, bueno, pues ver qué podemos realizar a partir de este momento. Entonces, esa sería la primera de las preguntas. Vale, ¿la hacemos seguido? Sí. ¿Lo hacemos a renglón? Me parece bien. La segunda cuestión es en relativa a otro de las cuestiones que en los últimos años Graus, bueno, adolece de ello. No recuerdo si ha sido ya desde el año 2008, 2009, 2010, no recuerdo ya la fecha en que dejó de prestar servicio aquí en el municipio de Graus, que estoy hablando de lo que es la oficina del INAEM, que en su momento estaba en Graus. Yo creo que en estos momentos estamos ya en situación de tratar de reivindicar y de recuperar algunos de los servicios, sean provinciales, sean autonómicos, que este municipio tenía. Es decir, al final estamos hablando de que Graus es un municipio de cabecera de comarca y, por lo tanto, pues como tal, tiene que tener algunos servicios, ya no solo por sí mismo como municipio, sino también para el resto de la comarca. Vecinos de Graus, vecinos que tienen la necesidad de poder contar con personal que son empresarios, que tienen necesidad de contratar personal cualificado, se encuentran un poco desamparados en el sentido de que, bueno, no encuentran personal, no encuentran quien les pueda ayudar, quien les pueda echar una mano. Como decía, en el año 2007-2008 el municipio de Graus, o 2009, no recuerdo exactamente las fechas, perdió esa oficina que estaba instalada aquí en Graus. A cambio de eso se instaló en este municipio lo que se llama un punto de autoinformación tutorizado, que creo que el Ayuntamiento de Graus forma parte de esa red de municipios, pero bajo el punto de vista del Partido de Aragones no es suficiente. Entonces, en este caso yo creo que es más bien casi un ruego, es que desde el equipo de gobierno o desde toda la corporación, si hace falta, pues hoy hay que hacer un pronunciamiento por no haber habido una moción, pues si hay que hacer un pronunciamiento para que se vuelva a solicitar, creo que en este caso es el Gobierno de Aragón quien de quién es la competencia, en este caso del INAEM, pues yo creo que deberíamos hacer ese esfuerzo. Creo que Graus, en la situación económica en la que nos encontramos, en las necesidades que manifiestan los vecinos que tienen alguna empresa y por lo tanto alguna necesidad, creo que necesitamos ayudarles y por eso creo que una oficina del INAEM podría, pues, en algunos casos ayudarles. Por eso un poco el ruego en este caso es que haya un pronunciamiento y a partir de ahí
lo que fuera pues las gestiones necesarias para solicitar y reivindicar ante el Gobierno de Aragón la implantación nuevamente de una oficina del INAEM en nuestro municipio. Yo creo que son cuestiones pues necesarias y cuestiones que en un momento determinado podrían resolverles algunos problemas a este tipo de personas o este tipo de empresarios, o incluso las personas con desempleo pues a lo mejor tendrían más fácil poder resolver alguna de sus inquietudes. Con lo cual, pues dos cuestiones: por un lado, la oficina del INAEM, y por otro lado, lo que hemos dicho, lo que es la cubierta de lo que es el centro, el Colegio Joaquín Costa, que bueno, que yo creo que también en estos momentos en los cuales pues la administración autonómica está elaborando lo que es el presupuesto. Me consta que hoy la Diputación Provincial ha aprobado los presupuestos y, si no me equivoco y la información que dispongo no es mala, el convenio entre Diputación Provincial y DGA en materia de educación ha quedado sin partida económica, pues está claro que tenemos que ejercer desde todos los ámbitos que se pueda la presión oportuna para resolver un problema al cual no deberíamos haber llegado, que es los problemas que tuvimos, los desalojos del colegio, etcétera. Por lo tanto, yo creo que sin objeto ni de criticar ni de asignar culpabilidades ni a unos ni a otros, sino simplemente con el afán de resolver el problema que disponemos, que no hemos resuelto todavía en el Colegio Joaquín Costa, creo que esta corporación debería pronunciarse, tratar de que toda la corporación entendiera que debemos solicitar, reivindicar a quien corresponda la reforma integral, y esa es un poco también la petición que hago a este pleno. Vale. Hay otras preguntas, pero bueno, yo creo que de momento las dos importantes, sí, creo, luego, que ¿cómo van los grupos? Por eso. Vale. Gracias, Roque. Vamos a ver, sí, el tema del colegio, los siguientes pasos que se han dado es que desde la Dirección Provincial de Educación ya se han desplazado técnicos a visitar, bueno, inspeccionar la cubierta, y están elaborando una memoria valorada. Esa es la información que me trasladó la directora provincial de Educación. En cuanto tengamos esa memoria valorada económica de lo que es la reforma integral, se está ya planteando la reforma integral de la cubierta, nos reuniremos, redactarán el proyecto y a partir de ahí abriremos el... Bueno, ella se emplazó a hacer una visita al Colegio Público Joaquín Costa una vez que estuviera redactado el proyecto. ¿Qué ocurre con la financiación? El Gobierno de Aragón tiene que debatir y aprobar los presupuestos. No sé si lo podrá hacer de aquí a final de año. Las partidas que tengan que incorporar tendrán que estar nominativizadas o no, en función de que las quieran financiar de forma nominativa, que sería lo necesario por la urgencia, porque esta obra está prevista que se tenga que realizar en el verano de 2019, y a partir de ahí es donde tendremos que manifestar nuestra colaboración. La petición de la reforma integral ya está hecha desde el Ayuntamiento, y bueno, cualquier trámite que estamos realizando ahora no es óbice para que, fruto de alguna tormenta o cualquier incidencia meteorológica o climatológica, pues podamos tener una rotura de parte de la cubierta, no en el lago que se ha reparado ahora recientemente, sino en otro sitio, porque ya hemos dicho que la vida útil de esa cubierta está completamente agotada. Por lo tanto, estas son las gestiones que se están realizando hasta ahora. Lo de la oficina del INAEM, creo que el cierre se produjo en el año 2012 o 2013, pues, 11. Efectivamente, es una competencia del Gobierno de Aragón. Es verdad que nosotros tenemos un planteamiento de que serían idóneas, y lo que sería idóneo además es la descentralización de esas competencias para que, por ejemplo, las comarcas tuvieran estos servicios a disposición del público, pero yo creo que vas más allá, Roque. Has hablado de que hay empresas que no pueden ir a la oferta del mercado laboral, porque el mercado laboral o no hay personas demandando empleo o no son aptas, ¿no? Es que, bueno, el paro es el que es. En el año 2012 teníamos un porcentaje de paro en graus del 18% y ahora es del 7%, y a eso le unes la falta de cualificación de mano de obra para las empresas que demandan personal cualificado. Pues bueno, más allá de la reapertura de estas oficinas, yo creo que estaría incluso el tema de realizar desde el Gobierno de Aragón una verdadera política de formación profesional adaptada a las necesidades de las empresas. En todo caso, lo vemos bien de cualquier manera, o hacer una declaración institucional
o hacer una propuesta de petición para que los grupos parlamentarios en Cortes puedan considerar el asunto. Bien, yo de la cualquier manera estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que sí que se está percibiendo en estos momentos las distintas formaciones políticas, todas están hablando de despoblación, todas están hablando de problemas de generación de trabajo en el medio rural. Yo creo que una oficina del INAEM pues siempre facilita las cosas a tanto a desempleados como a empresas para pues, bueno, llegar a la oferta que llegue a cuantos más sitios mejor. Que en estos momentos hay una política de que las oficinas del INAEM están ubicadas, pues si no me equivoco mal, en la provincia de Huesca, creo que hay 5 o 6, no hay más. Está la de Monzón, está, creo que hay otra en Huesca, creo que hay otra en Jaca, en fin, yo creo que hay varias por ahí. Al final, Graus tiene que meterse a la cabeza de esa reivindicación, porque cuando entendamos, cuando yo creo que se va a abrir un poco pues esa idea de que al final este tipo de municipios, de comarcas, tienen que ir recuperando servicios perdidos, pues yo creo que por eso es importante que ese pronunciamiento y lo hagamos llegar a la institución que corresponda para que Grau se coloque a la primera de la fila para poder volver a recuperar esa oficina y ese servicio. Vale. Por lo tanto, de acuerdo. De cualquier manera, de acuerdo, estaré de acuerdo. Vale. Ok, gracias. Bien. Aragón, si puede. Sí. Carlos. Bien, tengo dos ruegos y una pregunta. Voy a hacerlo todo de seguido, si le parece. Sí, 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 por favor. Bueno, el primer ruego se trata del parque infantil, el que hay en la intersección del camino La Acequia con la calle El Molino, que es a la salida del colegio Joaquín Costa. Ahí hay un desnivel formado por un muro de contención que está a una altura bastante considerable. Y dos niños han caído últimamente, según me han informado los propios padres. Entonces, yo rogaría que instaláramos un vallado o algo similar al efecto de garantizar esta seguridad. Si no tiene muy en la cabeza el parque este, yo tengo aquí unas fotos que las puedo pasar para que vean el muro este. Ya nos las mandaste Joaquín por email. Que, yo también las recibí por correo electrónico. Sí, sí. Bien. Lo tenemos. De acuerdo. La segunda, que se ruego también, se refiere a un contrato de leasing que tenemos de la fotocopiadora Rico. Esta es por un año y hemos pagado 427 euros por mes, lo cual hace 5.000 euros, más de 5.000 euros, ¿no? Tenemos también aparte otro contrato que es de mantenimiento y pagamos por las fotocopias. Este último recibo hemos pagado 476 euros y más o menos está en esta sintonía los otros que he podido observar, ¿no? Entonces mi ruego es que se reconsideren y estudien estos gastos, más ahora porque ya han cumplido estos contratos. Me parece que el de la fotocopiadora creo que era este mes, el último, ¿no? Y que por favor no se derroche, porque 5.000 euros en un leasing para una fotocopiadora me parece que es mucho. Es mucho dinero, pero presta muchos servicios, quiero decir, no solo... Sí. Pero en todo caso veremos el vencimiento, eso Joaquín lo mirará, ¿vale? Gracias. Gracias. Y la pregunta se refiere al plan integral de mejora y conservación de caminos. Que esto tiene fecha del 21 de junio de este año y el presupuesto es de 24.991 euros para la adecuación de 16 caminos, si no recuerdo mal, ¿no? Alrededor de Puebla Fantova, Bellestar y esta zona, ¿no? Entonces, según se me comunicó, en septiembre se tenía el dinero y se procedería con las obras. Entonces, hoy por hoy me parece que no se ha empezado. Me gustaría saber por qué no se ha empezado y cuándo se empezará, por favor. Sí, está adjudicado a la empresa y por razones de meteorología han considerado iniciar los trabajos a principios del mes de enero. Principios del mes de enero, pasado el periodo navideño, por entonces. ¿Pero por qué no se empezó en septiembre? Esa es la pregunta. Por la climatología. Por la climatología. Sí, sí. De hecho, la adjudicación tampoco se hizo en septiembre, si no recuerdo. Ahora con detalle no puedo precisar, está en la plataforma. Bien. A principios de enero. Sí, claro. Sí, sí. ¿Ya está?
Vale. Yo pediría que en mi caso siguiéramos el método de pregunta-respuesta, porque es que tengo unas cuantas preguntas. No sé si son 16, 17, 18. ¿Cuántas? ¿18? Sí, algo así, algo así. Pues a ver. Primero comentar que la convocatoria al pleno, como pasó con la Comisión de Urbanismo, se ha vuelto a comunicar fuera de plazo. Se comunicó el martes y tiene que haber un plazo de 2 días hábiles que debían ser el martes y el miércoles. Bueno, pregunta. Espera un momento, ¿Eh? ¿Eso es un ruego, una pregunta o una afirmación? Es un comentario. Ah, pues el comentario tiene respuesta del secretario interventor. Sí, pero eso que ya lo comentamos en la Comisión de Urbanismo, pero eso que el plazo son 2 días hábiles. 48 horas. No, 2 días hábiles. ¿Se convocó el martes? Que son 2 días hábiles, no 48 horas. Hoy cuenta también, ¿eh? Hoy, pero tiene que ser un día completo. No, se convoca el martes, martes a miércoles, de miércoles a jueves, está perfectamente convocada. 2 días. Yo entiendo que tienen que ser 2 días completos. Pero bueno. Donde la ley no distingue, no se puede distinguir. Los días, yo entiendo que los días son completos, pero bueno. Bueno, la ley en todo caso habla de días hábiles, entonces yo entiendo que se convocó en tiempo. Bueno. Pregunta para el concejal de Cultura. Ya la he hecho 3 o 4 veces, pero bueno. ¿Cómo van los preparativos para el homenaje a los grausinos que fueron encerrados en campos de concentración nazis y muchos de ellos posteriormente asesinados? ¿Va creciendo el olivo o cómo está la cosa? Está previsto que a mediados de, o sea, sobre el mes de abril o marzo del año que viene, hay un proyecto de un documental sobre la vida de Sebastián Romero Radigales, donde se va a volver a intentar traer aquí a la nieta y a la persona salvada, ¿no? A Isaac Rebo. Entonces creímos oportuno que, aprovechando el momento de que vuelven a estar aquí, hacer el acto. El documental es de iniciativa privada con financiación de diferentes estamentos públicos. Muy bien, pero es que cuando hicisteis vosotros el homenaje a Romero Radigales, nosotros propusimos de que se hiciera el homenaje conjunto y nos dijisteis que no era conveniente, y ahora sí. A ver, ese era un homenaje a Sebastián Romero Radigales. Ahora es, aprovechando que ellos van a volver a venir aquí, haremos ese acto. Me parece una verdadera vergüenza, pero bueno. Ruego que se den los pasos necesarios para restaurar la fachada y las pinturas que hay encima de Casa El Barón, por la parte que da la calle El Prior, ya que se está desprendiendo el rebozo de esa fachada y se va a desprender entera. Luego esta pregunta es para la concejala de Educación. He visto que el Centro de Orientación y Estudios para la Familia, COEF, ha presentado 2 presupuestos para dar 2 tipos de charlas distintos. ¿Sobre qué tratan dichas charlas y cuál es su coste? El COEF presentó un presupuesto para hacer unas talleres, más que charlas, eran unos talleres en 3 días consecutivos. No, consecutivos no, 3 viernes consecutivos. No se llevó a cabo porque había apuntadas 8 personas y consideramos que no se podía hacer. Pero había un presupuesto. Todos, pero bueno, algunas charlas ha dado, ¿no? Ni una. Suspendido, ¿no? Vale, de acuerdo. Ruego, aunque el servicio de agua está privatizado o externalizado, como os gusta decir a vosotros, ruego que se incluya en la página web del Ayuntamiento, concretamente en la pestaña sobre servicios e instalaciones municipales, el teléfono y dirección. Eso sí, que el teléfono sea gratuito, ya que para informar, por ejemplo, de un escape de agua, el único teléfono que se puede encontrar en Internet es de pago. Y estas empresas están obligadas, aunque lo escondan, a disponer un teléfono gratuito para estos asuntos de la empresa que gestiona este servicio, que es Acuages. Luego he visto que en la Junta de Gobierno local hubo 2 convocatorias, el martes día 13 de noviembre y el jueves día 15.
He visto el acta celebrada el día 15, pero no la del TC. ¿Se celebraron las dos comisiones, las dos juntas de gobierno o solo una? Fue un error de convocatoria, o sea, un fallo del día y convocamos. Sí. ¿Este la fe pública de la secretaria? Sí, bueno, hubo una convocatoria que se tuvo que... Yo procedí a anularla, pero la propia plataforma gestiona no me dejaba porque ya se había efectuado las correspondientes notificaciones. Luego, recientemente hemos tenido noticias de que en la orilla del pantano se quiere crear un coto de caza. Que ocupará la zona de Portaspana, de Barasona y de Cáncer. Nos gustaría saber qué postura tomará el Ayuntamiento en este asunto. Como ya informé en la Comisión de Hacienda a la que asististe, quedamos en pedir el plan técnico de caza que haya presentado el solicitante promotor del coto de caza. El Servicio Provincial de Medio Ambiente nos dijo que el plan técnico de caza todavía no está en el Servicio Provincial, por lo tanto, no tenemos más información. La posición no la podemos tomar hasta que no conozcamos cuál es la orilla, cuál es el pantano o el embalse y qué superficie y demás condiciones técnicas va a tener el coto de caza. Yo la foto del terreno que ocupará el coto lo tengo, pero bueno. Claro que lo tienes, porque lo hablamos en la comisión. Informé debidamente. Bueno, hace meses que en la biblioteca hay goteras, aseos que no funcionan y persianas estropeadas. En la guardería y en las casas de los maestros, tres cuartos de lo mismo. Ruego que se arreglen todas estas averías a la menor brevedad posible. Se ha realizado una memoria para realizar la señalización de distintos núcleos de nuestro municipio. Ruego que se señalicen también en Ribagorzano con el nombre que han tenido siempre. Luego vi en un acta de la Junta de Gobierno un informe del concejal responsable de Régimen Interior y Servicios que había una solicitud de pago de puntos de luz del alumbrado público, así como el aumento de cuantía. ¿Qué quiere decir esto? ¿De pago de...? No sé. De pago de puntos de luz del alumbrado público, así como el aumento de cuantía. ¿Pero en qué localidad? ¿Lo hablasteis en la Junta de Gobierno? Sí, claro, pero... Estoy preguntando. Vale, tranquilos. Vamos a ver, hemos contratado un servicio para instalar más puntos de luz, no recuerdo cuántos, en la población de El Soler. Y un punto de luz, si no recuerdo mal, en Juseu. Ruego que hasta que no se urbanice la zona nueva del polígono Santa Olaria se busque alguna solución a la salida de camiones de gran tonelaje que salen de dicho polígono, ya que si quieren volver hacia Graus tienen que hacer maniobra en medio de la carretera para poder dar la vuelta, con el grave peligro que eso conlleva para todos los vehículos que circulan por la carretera. Lo pude comprobar el lunes pasado cuando una hormigonera tuvo que maniobrar varias veces para poder dar la vuelta. Ya, pero Antonio, esa es una solución provisional que planteó el propio gobierno de Aragón a través del departamento de carreteras. Evidentemente esa zona, al no estar urbanizada la ampliación del polígono Santa Olaria, que precisamente en el pasado pleno hiciste mención en el punto de aprobación definitiva del proyecto de urbanización, un escrito de carreteras en el cual indica que hay que el promotor de la unidad, que es la Junta de Compensación, tiene que presentar una solución para la accesibilidad a ambos puestos. O sea, está. Sí, lo que pasa es que el otro día se me pusieron los pocos pelos que tengo de punta al ver aquella hormigonera, dando la vuelta y viniendo los coches, o sea que... ¿Sería la hormigonera asesina? No, la hormigonera travesera. La hormigonera travesera. Bueno. Más pelos ponen de punta el ver camiones de cinco ejes pasar por la calle Barranco y llegar a la Plaza San Miguel porque el tontón les... Altanatorio, el otro día llegó un altanatorio. Que sí, que... Pregunta para el concejal de Régimen Interior.
El pasado 30 de septiembre se celebraron las pruebas para cubrir la plaza temporal de técnico de deportes. Ha habido un recurso de alzada por parte de un opositor. ¿Nos podrías explicar qué pasó en dicha posición? Por cierto, en el expediente no hay ningún informe de secretaría de intervención. Sí, contesta cuestiones de procedimiento, técnicas y jurídicas, contesta la señora secretaria. Sí. Bueno, el interesado en cuestión formuló una solicitud por la cual, en primer lugar, solicitó la revisión del examen, se le dio viabilidad a esa solicitud de revisión, revisó su examen, aún así interpuso un recurso en el que solicitaba la anulación de ciertas preguntas y desde secretaría se consideró que no concurría ninguna de las causas que establece la ley para declarar nulo un proceso y por tanto en ese sentido se dictó la resolución. Vale, ¿no? Es que hemos visto que pues bueno, la respuesta por parte del Ayuntamiento ha sido que la pregunta 17 puede ser ambigua e interpretable y luego se reconoce que varias preguntas del examen habían sido respuestas correctas pero que estaban marcadas en negrita, o sea que estaban destacadas las preguntas correctas. Sí, le respondo. Eso obedecía a una de las preguntas en las que cuando nosotros elaboramos lo que fue la prueba se quedó en negrita. Entonces esto desde asesoría jurídica también nos apoyaron en el sentido de que benefició a todos y por tanto no perjudicaba al interesado. Bueno, nosotros pensamos que tendría que haber anulado y repetido, pero bueno. El pasado día 8 de noviembre hubo un corte de suministro de gas ciudad en Graus. El motivo, al parecer, fue que los depósitos se quedaron vacíos. Numerosos vecinos que desconocían el motivo de no disponer de gas en sus viviendas llamaron a instaladores de gas para que fueran a reparar la supuesta avería, teniendo que pagar evidentemente por estos servicios. Lo primero que quiero hacer es instar a los vecinos a que reclamen a la empresa suministradora los gastos ocasionados por este corte de suministro. Y por otro, decir que hace más de un año Aragón Sí Puede solicitó que el Ayuntamiento utilizara alguna de las muchas aplicaciones de comunicación instantánea existentes para, en casos como estos, poderse poner en contacto con los ciudadanos instantáneamente, pero como la inmensa mayoría de las propuestas que presenta nuestro grupo no fue aceptada y por lo tanto ruego que se estudie el uso de alguna de estas aplicaciones. Y añado, el Departamento de Consumo de la comarca es el que recibirá las quejas para hacer las reclamaciones oportunas en ese caso. A ver. Sobre las líneas de teléfono, he visto que habéis cambiado el tipo de tarifa en al menos 6 líneas, como solicité hace unos meses que se cambiaran las tarifas. El cambio de tarifas ha sido con la misma compañía. En mi opinión, aunque desconozco el coste de las nuevas tarifas contratadas, las tarifas más baratas se pueden conseguir con la empresa que ha instalado la fibra óptica en Graus. Además, hay algunas líneas que no se ha cambiado la tarifa y que, en mi opinión, pagamos unos precios excesivos. Como, por ejemplo, la línea de Torres de los Obispos, en la cual estamos pagando todos los meses el alquiler de un teléfono multiservicio con un coste de 8 euros al mes, cuando se puede comprar por unos 10. O el de la plaza de la compañía 1 bajo, que estamos pagando 52,40 euros simplemente por el ADSL y llamadas a fijo, cuando se puede contratar una tarifa de fibra más llamadas a fijo y móvil por 33, lo que representaría un ahorro anual de 233 euros. Ruego que se revisen todas las facturas de telefonía y se contraten las más adecuadas. Y vuelvo a decir que, en mi opinión, las mejores tarifas las tiene la empresa que ha instalado la fibra en Graus. Gracias, Antonio. Pues algo de caso te hemos hecho. Sí, aún falta. Un momento, solo por la del 0001, no solo es el ADSL y el teléfono, sino que hay un servicio de conexión entre los dos teléfonos que evidentemente tiene un coste aparte. Hay dos líneas que para poder, no solo es el propio servicio de línea de ADSL y teléfono, hay otro servicio más. Estas pasadas fiestas estuvo trabajando con la brigada un trabajador de la residencia de personas mayores. Por 40,5 horas de trabajo ha tenido un coste de 921,13 euros. Con este dinero se podían haber contratado dos trabajadores en paro que evidentemente hubieran podido realizar mucho más trabajo que una persona sola. Por lo tanto, ruego que en próximas ocasiones se tenga en cuenta mi sugerencia. El trabajo en las fiestas requiere especialización y conocimiento del trabajo que hay que hacer. Más allá de aquellos que colaboraron con el ayuntamiento cumpliendo
condenas por servicios sociales a la comunidad, que no fueron personas contratadas. Ya, pero en este caso sí. Y para poner y quitar sillas no creo que haya que estar muy especializado. Pueden hacer, hay muchos trabajos que no son especializados. Hay que estar, Sí, no sí, te puedes sí. imaginar el servicio público, la especialización que requiere. Poner y quitar sillas, bueno, es la repera. Bueno, la ordenanza fiscal número 18 se refiere a la tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa. En su artículo 2 dice... Están obligados al pago de la tasa reguladora de esta ordenanza a las personas o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias o quienes se beneficien del aprovechamiento si se procedió sin la oportuna autorización. Artículo 3. La cuantía de esta tasa se fija atendiendo a los metros cuadrados ocupados y a la superficie ocupada, distinguiéndose entre calzada y acera. También se determinará considerando la temporalidad de la ocupación. Para la exacción de esta tasa se establecen los siguientes epígrafes. Lo que nos interesa es el B. Ocupaciones temporales por mercados, ferias o actividades. Por metro cuadrado fracción de acera y o calzada, 4,30 euros metro cuadrado día. Recordar que esta tasa se incluyó a petición de Aragón Si Puede, debido a que hasta ese momento muchas empresas no abonaban ninguna tasa por la ocupación de espacios públicos por días sueltos, como puede ser el día de la fiesta de la Longaniza, que se ocupaban plazas enteras y no se pagaba absolutamente nada. Este verano, no recuerdo si a finales de julio o principios de agosto, se organizó una cena en la Plaza de España, servida por un restaurante local. Pregunté hace meses en comisión si se le había cobrado las tasas correspondientes a dicha empresa y se me contestó que sí. Entonces solicité ver el recibo por el cobro de la tasa ya que no lo había visto. Tipo de sonido. Por lo tanto, ruego que además de cobrarle la tasa por ocupar la Plaza Mayor para dar una cena a más de 100 personas, se le cobre la tasa por sacar la barra a la calle los tres días anteriormente citados y se le inste a no sacar nunca más esta barra en la puerta de un local que no tiene licencia para la venta de comida ni bebida, ya que si se le permite, cualquier ciudadano o empresa podrá hacer lo mismo. Sí, en la comisión que se correspondió se contestó que se le tenía que liquidar la tasa, siempre se liquida la tasa por la ocupación de dominio público para fines lucrativos, que conste en el presidente de la comisión y en la señora secretaria. La liquidación de la tasa se tiene que hacer. A mí me dijisteis que se había hecho, pero no me lo habéis enseñado y sigo sin verla. Quiero verla, pero quiero ver la liquidación a lo mejor de la cena. A lo mejor el técnico que tiene que liquidar la tasa no la ha liquidado todavía. En pero todo caso, prescribe... Todavía, desde el último fin de semana de julio. Pero ya se me ha dicho dos veces que se había hecho. Yo lo que quiero es verlo. ¿Quién te ha dicho que se había hecho? En comisión. ¿Quién? Se me ha dicho en comisión. ¿En cultura? Gairín. Pues hay que hacer la liquidación y ya está. Pero la liquidación de la cena en la plaza y de la sacar la barra tres veces. Uh-huh. Y un equipo de sonido. Y decirle que no lo vuelva a hacer nunca más, porque no puede. No puede uno sacar una barra donde le dé la gana y dedicarse a vender bebida y comida sin ningún permiso y sin ninguna inspección sanitaria. Antonio, ¿y en las fiestas de la Longaniza sí? ¿Y en las fiestas de Grau sí? Y en... ¿Cómo? A ver, que no. Que no tienes razón. Además, no aceptamos el rumbo. Pues en la próxima, lo que concierne en la próxima fiesta voy a sacar una barra, hombre. En la próxima fiesta voy a sacar una barra en la calle. Claro. Vosotros ya consumís en la calle. Consumís en la calle y tú no. ¿Qué tendrá que ver que consuma yo más que eso que una barra? Bueno, yo digo lo que digo. Espérate que ya me he perdido. Sí, aún no estamos ni a mitad. Esta pregunta es para el señor alcalde. En el anterior pleno comentamos que no nos parecía ético que este ayuntamiento adjudicara un contrato menor con una empresa de Barbastro para la instalación de la caldera de calefacción de la Casa de la Cultura por 5.846,94 euros, cuando lo podían hacer perfectamente empresas locales. Además que el gasto en mantenimiento sería muy superior debido a que la empresa de Barbastro cobrará gastos de desplazamiento. Ahora hemos tenido conocimiento que el ayuntamiento ha adjudicado otro contrato menor con la misma empresa de Barbastro para la mejora de la climatización de la Casa de la Cultura por 6.022,17 euros.
En nuestra opinión, estos dos contratos deberían haber sido adjudicados en un solo contrato y no partirlo como has hecho. Y debería haber sido adjudicado a una empresa de grados. La pregunta es que nos explique el señor alcalde qué motivos le han llevado a adjudicar estos dos contratos a una empresa de Barbastro y no a una de Graus, y si ha influido en su decisión que el dueño de esta empresa sea a su vez presidente de la Cámara de Comercio de Huesca, presidente de la Asociación Provincial de Instaladores de Fontanería, ha sido alcalde de Barbastro, diputado provincial, diputado en las Cortes de Aragón, además de otros muchos cargos. En mi opinión, estás utilizando el cargo de alcalde y el dinero de todos los grausinas y grausinos para colmar tus ambiciones políticas, importándote muy poco el bien de Graus y sus gentes. Antonio, a esa ciénaga de mierda no voy a bajar, eso ya te lo digo. Ya. En el debate no vaya a entrar. Ya. No lo vas a conseguir, ni lo vais a conseguir. ¿Y no me vas a contestar el motivo por qué le has dado los dos contratos? Por supuesto. Son dos contratos menores con dos objetos distintos. El segundo objeto viene a consecuencia de inspeccionar cómo estaba la instalación. Es decir, una instalación completamente deshecha y que donde otros fontaneros y encargados de la calefacción habían revisado, inspeccionado, etcétera, y punto. Y hasta entonces hemos buscado una solución definitiva con una empresa que tiene solvencia técnica, profesional y experiencia. Y estamos muy satisfechos del servicio que han prestado en el primer contrato y en el segundo, Antonio. Las empresas de grados no están capacitadas, ¿no? Entiendo. Si hay un ejecutivo municipal que ha contado con las empresas municipales para contratar con ellas cualquier tipo de servicio, obra o suministro, ha sido este. Cualquiera no, en este caso han sido 12.000 euros que se han ido a Barbastro. 12.000 euros que se han ido a Barbastro. ¿Está claro? Pues bueno, pues muy bien. Que por cierto, anteayer te vi por la tele con el dueño de esta empresa en una cena, charla coloquio en Huesca, hombro con hombro. Una casualidad, ¿eh? Era un desayuno de la Asociación de Mujeres de Empresarias. Hombro con hombro, si quieres ver la foto la tengo, ¿eh? Tengo otras responsabilidades y obligaciones. Que sí. Muy bien. Espérate. Pero no hablo simplemente por estos dos contratos. También lo digo por la compra en la página web de un conocido banco, una pantalla de televisión por 2.099 euros. Además de gastar 433 en su instalación. Es que estáis hablando y me sí, molesta. Pero ¿sabes por qué, Antonio? Porque esto ya es recurrente. Ya lo habéis llevado a pleno. No, ya se os ha contestado. Es que quiero explicar más cosas, que tengo más cosas para ponerlo, sí, en contexto. Pero también te voy a advertir una cosa como alcalde presidente de este pleno. El Partido Aragonés ha hecho dos preguntas. El Partido Socialista tiene pendientes dos preguntas. Y Aragón, si puede, lleva 7 preguntas y 8 ruegos contabilizados. ¿Hay algún límite establecido? No, pero hay una disponibilidad de quien dirige el pleno, que es el alcalde de presidente, de que haya ecuanimidad. Yo si quiero dejo de preguntar, ¿eh? Tú lo que tú digas, que no pregunto más, No es necesario que hagas eso, pero no es necesario. Lo que estoy diciendo es que el pleno tiene que tener una ponderación y una proporcionalidad. Yo entiendo que estás haciendo un ruego o una pregunta relacionada con un tema que ya ha salido a colación en un pleno pasado, pues hombre, tengo la potestad, por lo menos, de advertirlo. Bien, pues muy bien, pues bueno, no hablaremos sobre la pantalla que habéis comprado con un precio exagerado, pero bueno. También lo digo por los 3 contratos menores firmados recientemente, esta vez con empresas locales. Uno para pintar las fachadas de las casas de los maestros por 11.482,90 euros. Eso sí, las fachadas que dan al patio de recreo del colegio de Joaquín Costa, como no se ve, no se pintan. Otro para pintar los pasillos del colegio público, 9.994,60 euros. Y otro para pintar el salón de actos de la Casa de la Cultura, 2.541, que hacen un total de 24.018,5 euros. Y en nuestra opinión deberían haber sido adjudicados en un solo contrato y seguro que hubiera supuesto un ahorro considerable para las arcas municipales. Pero se adjudicaron de uno en uno, solicitando un único presupuesto para cada obra. Además, que en los presupuestos presentados no constan ni los metros que tienen que ser pintados. Por lo tanto, no se puede saber ni a cuánto sale el metro. O, por ejemplo, el contrato para el arreglo de un camino de 850 metros que casualmente cuesta 10.000 euros justo. Si hubiera medido 851 ya no habría costado 10.000, habría sido algo más. Casualidades, son casualidades.
o las pequeñas compras de alimentos que siempre se hacen en las mismas tiendas. Resumiendo, que en nuestra opinión hay infinidad de contratos menores que se adjudican por criterios de conveniencia para el señor alcalde y sus aspiraciones políticas, pero que en absoluto son los que más interesan al pueblo de Graus y que nos cuestan muchos miles de euros al año a todos los vecinos de Graus. No necesita ni contestación el robo. Continúo. Y esta pregunta, aunque parezca un chiste o una broma de mal gusto, es totalmente real. Pienso que el verdadero responsable de este asunto, como todo lo que pasa en este ayuntamiento, es el señor alcalde, pero esta pregunta va dirigida al concejal de deportes, debido a que ha sido él el que ha hecho la propuesta de gasto. Hay un presupuesto y una propuesta de gasto para pintar la línea de triples de la pista de baloncesto del pabellón municipal. Repito, la línea de... No, si no te las has apagado tú. No, yo no lo he tocado. Que yo tampoco. Bueno. Repito, pues eso, un presupuesto para pintar las dos líneas de la pista de tres puntos de la pista de baloncesto, no la pista completa. Y la justificación es cumplir con la normativa que entró en vigor en octubre de 2010. Ya hace días. Lo primero, decir que ya empieza a ser hora de que cumpláis una normativa que está en vigor en el año 2010. Y lo segundo es comentar que este mismo trabajo lo han hecho infinidad de veces los trabajadores del Servicio Municipal de Deportes, de este ayuntamiento. Lo podía haber hecho la brigada municipal. Por eso cumplíamos la normativa. ¿Eh? Que no sabían pintarla. No, probablemente no conocían la normativa. ¿No has hecho colación a que no cumplíamos la normativa de los terrenos de juego de baloncesto? Y para cumplir la normativa decimos que pinten conforme a la normativa y dices que los trabajadores lo pintaban antes conforme a la normativa. Ahora veremos si lo hacen según la normativa. ¿Qué quieres, que los hagan cuando están los dos de baja? Pero hay otros. Continúo. Pues eso, este trabajo lo podía haber hecho los trabajadores del Servicio de Deportes, la brigada, o contratar alguna empresa local que no cobraría desplazamientos. Pero fíjate tú qué casualidad, que el ayuntamiento ha contratado una empresa de La Muela. Según Google Maps, 175 kilómetros de ida y 175 de vuelta, para pintar dos líneas de tres puntos. No hay una empresa de aquí a Zuera que sepa hacerlo. Ahí La Muela, que está más lejos que Zuera. Pues eso. Especializado, ¿no? Esta empresa es especializada, ¿no? ¿Pero quieres que te contesten o te vas a contestar a ti mismo, Antonio, como vienes haciendo habitualmente? Dale. Es que has propuesto que conteste el delegado del área de deportes. Pues déjale contestar, por lo menos déjale contestar a tu pregunta. Vamos a ver, en cuanto a pintar la línea de tres puntos, hace al inicio de la temporada de deportes, los responsables del club de baloncesto me comentaron que las actuales que están pintadas están fuera de normativa desde 2010, si no me equivoco. Yo no lo sabía de antes, o sea que en el momento que me lo dijeron, empezamos para poderla pintar. Y en cuanto a pintarla, es que ese suelo, ese tipo de pavimento y ese tipo del tipo de pavimento del polideportivo, que es un suelo de PVC, si no recuerdo mal, que me comentaron, y el tipo de pintura para que se quede bien marcado y para que puedan jugar encima, simplemente tiene que ser una empresa especializada en ese tipo de pinturas, y por eso recurrimos a estos señores. Y ya está, no hay más. Es cumplir la normativa para que los chicos que están jugando al baloncesto, cuando jueguen un partido, pues no les descalifiquen porque no esté bien marcado. Básicamente intentamos cumplir con la normativa. O sea, ¿y hasta el 2010 las líneas cumplían la normativa o no? Hasta el 2010 sí, después del 2010 no. O sea que los trabajadores del ayuntamiento que pintaron las líneas las pintaron bien, ¿no? Pero es bueno, que dudo mucho que el pabellón lo pintaran los trabajos del ayuntamiento. Puedo asegurar que sí. Pero esto no queda aquí, ya que según el presupuesto, las dos líneas las van a pintar, como son una empresa especializada, lo van a hacer con pintura acrílica. Cuando, según me he podido informar,
se tiene que pintar con pintura de clorocaucho, ya que la pintura acrílica cristaliza y luego salta. Por lo tanto, en poco tiempo se va a tener que volver a pintar. Muy especializada. Ya veo que esta empresa está muy especializada, cuando no emplea ni la pintura que hay que utilizar. Antonio, me dejas asombrado. Estamos por nombrar un virrey, ¿eh?, y que tomes tú todas las decisiones en este ayuntamiento. Yo te digo que la pintura que propone esta empresa no es la adecuada para pintar las rayas de tres. No, problema, y si quieres podemos consultar con el pintor que tú quieras. El problema no es que no me lo dices a mí, es que se lo dices a todo el pueblo también, claro, que lo están viendo. Por claro, es que quiero que se enteren del desastre que tenéis aquí montado. Bueno, pues eso, el pueblo soberano y valorará. Por eso. Valorará. De eso se trata. Bueno, y ya para terminar, un tema muy desagradable que no me gustaría haber tenido que tratar aquí. Pues ya llevas unos cuantos, ¿eh? Sí, pues este aún es más desagradable. Este tema ya lo tratamos en el Consejo Rector de la Residencia hace más de 3 meses, pero como no ha servido para nada, nos vemos en la obligación de hacerlo aquí públicamente. Ruego que se adopten las medidas necesarias para que las personas residentes y los usuarios del centro de día de la residencia de personas mayores estén convenientemente atendidos, ya que ahora no lo están. Y pido encarecidamente a las personas que se quejan que lo hagan por escrito, no que lo hagan verbalmente, porque las palabras se las lleva el viento. ¿En qué consisten estas desatenciones? Falta de aseo. Hemos recibido quejas de varios familiares, tanto de internos como de usuarios del centro de día, que se les ducha una vez a la semana, cuando cualquiera que cuide o haya cuidado a una persona mayor sabe que es totalmente insuficiente. Yo os invitaría a que en el próximo pleno vengamos todos con una semana sin ducharnos. Además, debido a la falta de personal, las duchas se hacen deprisa y corriendo y no se les asea convenientemente. Por ejemplo, tienen suciedad detrás de las orejas, entre los dedos de los pies, las uñas mal cortadas, terminadas en punta. Esto me lo han dicho a mí familiares de internos y de usuarios del centro de día. No me lo estoy inventando. Recientemente nos ha comentado el familiar de una interna que tuvo que quejarse a las cuidadoras, eso sí, de palabra, claro, es que luego no hay quejas, del mal olor que desprendía su familiar para que la lavaran. O la queja de las peluqueras que van a trabajar a la residencia, del deficiente aseo con que les llevan a los ancianos, con suciedad detrás de las orejas y con mal olor en general. Además de la falta de aseo, hay otras muchas cosas que no funcionan como deberían. Y como he dicho antes, ya denunciamos hace más de 3 meses, y algunas de ellas son: no hay nadie que supervise las tareas de limpieza y aseo, por lo que cada trabajador o trabajadora hace lo que le parece, llegando a dejar charcos en los pasillos. Se daba el caso, que espero que ya no suceda, de una trabajadora que se encerraba todos los días durante el horario de trabajo en los lavabos durante más de media hora y nadie le decía nada. Además, los mismos trabajadores tuvieron que prohibirle que abriera las neveras de la cocina porque se lo comía todo. Repito, esto lo tuvieron que hacer las trabajadoras, no la dirección. Los trabajadores no pueden ir a consultar nada con la señora gerente, ya que apenas sale de su oficina y les tiene dicho que a la oficina no vayan a molestar. Frase literal. Hay internos que llevan calzado de verano en invierno y de invierno en verano. Hay internos que pueden llevar un lamparón en la ropa todo el día y no pasa nada. No se cumplen los protocolos de caídas. Se ha dado el caso de caerse un interno y, por falta de personal, una trabajadora pedir a otro interno de 94 años que le ayudara a levantar al que se había caído y acabar cayéndose el que iba a ayudar, llenándose de moratones por todo el cuerpo. De esta noticia nos enteramos nosotros. La dirección, por supuesto, no sabía nada. Todas estas situaciones tienen varias consecuencias. Muchas bajas laborales, desmotivación de los trabajadores que quieren hacer bien su trabajo y no pueden. Y lo principal, la desatención de nuestros mayores y especialmente de los más dependientes. Durante la reunión del patronato, una representante de los trabajadores tuvo la desfachatez de decir en alto que no sabía por qué salían estos temas y llegaban a nuestros oídos. Y después de nuestras denuncias en el patronato, ¿se intentó arreglar algo?
En absoluto. Lo único que se hizo desde la dirección fue intentar descubrir qué trabajador o trabajadora nos había contado todas estas cosas, cuando la información nos llega tanto por parte de los trabajadores como por familiares e incluso por personas que van simplemente de visita. Por lo tanto, ruego que se cumplan escrupulosamente los ratios de trabajadores y los usuarios del servicio reciban un trato digno, que ahora muchos no lo están recibiendo. La residencia de mayores Dr. José Luis Cudós cumple escrupulosamente el convenio marco con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que regula la calidad de la prestación del servicio y hace las inspecciones y las comprobaciones pertinentes. Cualquier cosa que hayas dicho respecto a todo esto, evidentemente, algunas son lo suficientemente graves como para que la dirección del centro, en este caso la gerencia, las conozca y las conteste debidamente. Como esto está grabado tanto por audio como por vídeo, daremos traslado de todo esto a la gerencia para que con la secretaría valore la posibilidad de abrir un expediente informativo o disciplinario si procede. Esto mismo que comentaba hoy ya lo comentamos hace 3 o 4 meses en la Junta Rectora y no se hizo ni caso. Es que es muy sencillo, Antonio, venir aquí como tú y decir, me han dicho, he oído y como bien has dicho... ¿Quieres que te traiga? ¿Quieres testigos? ¿Quieres testigos? Sí, quiero testigos. Te los traeré. Sí. Te los traeré. No, me los tienes que traer. No, tienes que traer los testigos al expediente informativo o disciplinario. Ya. En su caso, que se abrirá. Ya. Sin lugar a dudas. Pues que se abra, pero ya. Necesitamos la denuncia o abriremos el expediente de oficio siempre y cuando antes todas las denuncias que has trasladado en este preciso momento las pueda ver y comentar con la secretaría la gerente del centro. Pues muy bien. Ya está, ya. Bien. Entiendo que te tengo que contestar a una pregunta del anterior pleno. La pregunta era sobre el coste de las fiestas de Graus, sobre un presupuesto de gasto de 110.800 euros que está en la partida de fiestas patronales. Se han gastado 140.955, 30.155,60 euros más de los previstos en gastos. Y sobre la partida de ingresos, había un importe previsto de 27.500 y se han ingresado 57.690,53. 30.190,53 euros más de los previstos. Eso arroja un saldo positivo de 34,93 euros sobre el esfuerzo que tiene que hacer el ayuntamiento en las fiestas patronales. ¿Este total de la fiesta cuánto ha sido? 140.955,60 euros. Y también hay que sumarle los 10.862 que están fuera del presupuesto de fiestas y que se imputan a la Red Aragonesa de Espacios Escénicos. 51.000 algo, sí. Sin contar los ingresos. No, ha dicho de gasto. Yo digo que el esfuerzo del ayuntamiento en las fiestas de Graus ha sido de más 34,93 euros. O sea, hemos gastado menos de lo que teníamos previsto gastar. El esfuerzo, repito, del ayuntamiento de Graus en las fiestas. Vale. Bien, pues pasamos al siguiente grupo. Grupo Socialista, Ángel. Sí, en todo caso, alcalde, me vas a permitir que te he dicho dos preguntas, pero tengo que añadir un ruego, porque creo que bueno, los temas que se han vertido aquí son de la suficiente gravedad como para que se abra un expediente informativo de oficio por parte del ayuntamiento, porque no podemos olvidar que estamos hablando de personas en las que, en todo caso, hacer su defensa es muy complicado, ¿no? Por edades, por situaciones, por lo que sea. Si se hace unas aseveraciones como se han hecho en esta mesa, yo desde luego me voy preocupado de que esto se esté produciendo en unas instalaciones municipales. Por lo tanto, sí que rogaría que se abra ese expediente informativo y que si se han detectado todas esas cosas, se ponga remedio lo más rápidamente posible, porque es un tema que no se puede permitir, ¿no? Sin lugar a dudas. Y además se llamará a declarar al concejal denunciante, que ha sido Antonio.
Y ya pues entro en las dos preguntas. En octubre del 2017 asistimos a la presentación de un proyecto que se titulaba Ciudad de Graus, Parque Empresarial Fabardo, en el que lo que se pretendía pues era poner en valor la acción empresarial fundamentalmente en Graus, ¿no? Y que este iba a ser un instrumento que se iba a poner en manos de las empresas de Graus y de Comarca para que pudieran trabajar sobre el tema. Había 10 ejes, creo recordar, que hablaban en la actuación, tanto de formación como de productos, como digitalización de empresas, sinergias, Graus como referente nacional en el sector agroalimentario. Bueno, vemos que ha pasado un año y no hemos tenido ninguna noticia de que se haya avanzado en este término. Somos conscientes de que se está haciendo en estos momentos la ampliación del polígono como tal, pero ante esa preocupación que nos trasladan también pues vecinos de Graus, por la sensación de paralización que existe un poco en el sector industrial, las dificultades de generación de empleo, todo esto es lo que nos obliga a preguntar qué pasos se han dado en este aspecto, ¿no? Y la siguiente pregunta es referente al polígono Santa Olaria. Yo creo que casi es raro el pleno que no pregunto, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que es conocido por parte de todo el mundo cuál fue la posición del Partido Socialista en este aspecto, pero entendemos que somos conscientes de que casi se han dado todos los pasos que había que dar, pero no es menos cierto de que este es un expediente que se inicia en febrero del año 2014, que han pasado mucho tiempo, que seguro que se han dado circunstancias que no han permitido el ser más rápido y más eficaz en la gestión, pero que sí que rogamos que ahora se intente llevar a cabo con la máxima rapidez, fundamentalmente por dos cosas. Porque en esta fecha en la que se aprueba la modificación del plan general, uno de los aspectos fundamentales de reconvertir esa protección paisajística en zona industrial era la mala situación que daba, y es cierto, de al entrar en Graus y ver cómo estaba toda la parte derecha. Desgraciadamente, 4 años después, continúa estando igual la parte derecha y hemos empeorado la parte izquierda. Es decir, en aquellas zonas que están sin edificar, en todo lo que es el sector entrando a mano izquierda, se está produciendo una acumulación de productos que yo no lo sé hasta qué punto, si lo que pretendemos es solventar la situación que se daba, lo estamos llevando a cabo, ¿no? Por lo tanto, sí que pido que se actúe con la máxima celeridad posible, que se entre lo más rápido posible en el desarrollo de ese polígono y que se estudie la situación que se está dando en el lado izquierdo y si es factible que eso continúe. Vale. Vale. Gracias, Ángel. Bueno, el ruego ya ha quedado contestado, que se acepta. La pregunta del proyecto Ciudad de Graus. El proyecto Ciudad de Graus nació con la vocación de que la empresa que redactó ese proyecto hiciera un catálogo de propuestas. Unas propuestas las podía asumir el ayuntamiento en una serie de líneas de actuación para favorecer el desarrollo empresarial, y otras propuestas iban encaminadas a la oferta hacia cualquier empresa privada que quisiera coger ese tipo de propuestas ya más orientadas y específicas para cada empresa. En cuanto a las propuestas desde el área ofrecidas al ayuntamiento, estaban el desarrollo del polígono industrial, que eso se está ejecutando la obra ahora mismo a marchas forzadas para poder justificar en forma y plazo, es el presupuesto de 87.000 y pico euros que ya hicimos mención, y también hay un trabajo de campo, una propuesta que ha asumido el ayuntamiento de Graus y que es verdad que no hemos informado en comisión y podría haberse realizado perfectamente, o bien en una pregunta del Grupo Socialista. El Ayuntamiento de Graus, a través de este proyecto Ciudad de Graus, está en contacto con el Gobierno de Aragón, con el Departamento, con la Dirección General de Fomento Agroalimentario, creo que se llama, en la cual estamos trabajando, estamos ya ultimando, porque prácticamente tenemos comprometido ya partida presupuestaria del Gobierno de Aragón para todo lo que es la promoción de marcas y la promoción de productos agroalimentarios. Este es un proyecto que
el Gobierno de Aragón tenía intención de darlo a conocer junto con el Ayuntamiento de Graus y la Asociación de Empresarios de la Ribagorza. La Asociación de Empresarios de la Ribagorza, a través de su presidente, está al corriente de esta actuación. Teníamos previsto presentarlo a finales de este año y parece ser que se demorará al inicio del año 2019. En el mes de enero o febrero se presentará este proyecto. Y por otra parte, este proyecto de Ciudad de Graus también ha contado con ha podido ofrecer asesoramiento a empresas del sector de la trufa para su comercialización e internacionalización en mercado de Reino Unido. Con lo cual, otras empresas han interesado también. Incluso pues empresas del sector cárnico agroalimentario para poder recibir orientación y servicios. Entonces, este es el abanico de lo que es el proyecto Ciudad de Graus. Como he dicho al inicio, una parte de propuestas para el Ayuntamiento de Graus para que pueda asumirlas. En este caso estamos asumiendo lo que es la ampliación del polígono y lo que es la creación de ese proyecto de promoción de las marcas y de promoción y fomento agroalimentario. Y por otro lado, los servicios que pueden prestar a empresas privadas que lo necesiten. Polígono Santa Olaria. El polígono Santa Olaria, pues recientemente aprobamos en el pasado pleno el proyecto de urbanización. Como ya hemos hablado en este pleno también, hay unas consideraciones de carreteras en las cuales la Junta de Compensación tiene que aclarar cómo realizar ese proyecto de conexión de la carretera con el acceso al polígono, a la ampliación del polígono Santa Olaria. Sé que tienen una reunión en el Servicio Provincial de Carreteras el lunes que viene. Y bueno, pues ahí está el tema. Nosotros agilizamos el plazo de aprobación del proyecto porque no en vano nos dimos esos plazos para no demorar más la ejecución de las obras de urbanización, y nosotros sí que tenemos toda la vocación de desarrollarlo en su totalidad. Las parcelas a las que hacías mención, Ángel, en el antiguo polígono, en el ya existente, son suelo industrial. Es verdad que no está edificado, ya hay acopio de material, pero no. Más allá de poder hacer alguna orden de ejecución para que el vallado, en vez de ser visible, pues se fuera cerrado, habría que ver qué posibilidades hay. Pero vamos, estamos de acuerdo en que esa zona sí que queremos que se desarrolle. Estamos desarrollando otras en todo lo que es la travesía y bueno, nos interesa y nos ocupa y nos preocupa también que se agilice la urbanización de ese polígono. Bien. Se me ha olvidado preguntarle también el micro. Las gestiones que se habían hecho, que se estaba en negociaciones con el Gobierno de Aragón también, con el vivero de empresas, ¿cómo está? ¿En qué situación está? ¿Vamos a poder acceder a alguna de las naves? Sí. ¿No vamos a poder? Esto estamos hablando del polígono Fabardo, las naves nido del Centro de Emprendedores de Graus. Hicimos una tramitación para segregar las naves. Antes las naves estaban agrupadas a efectos catastrales. Hemos hecho ya la segregación y había un trámite que quedaba pendiente de solventar, que lo tenía la secretaria en su mesa, no Andrea, sino la secretaria saliente. Sí, pero me llamó recientemente y estamos en ello. Y que, bueno, me está apuntando ahora Andrea que ya están de nuevo en contacto con el Instituto Aragonés de Fomento porque por parte de ellos no hay ningún problema, pero que faltaba de realizar algún trámite. O sea que está en marcha eso. Sí, sí que hay esperanzas de que hagan esa cesión. Vale. Bien, pues nada, con esto a las 9:20 finalizamos el pleno ordinario. Se levanta la sesión. Buenas noches.